Bueno, señores, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que estés enterado de todas las noticias del Deportivo Cali. Bueno, señores, y sean bienvenidos una vez más a las previas de los partidos del Deportivo Cali. Hoy nada más y nada menos el Deportivo Cali se juega nuevamente una nueva final contra Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Este partido será a las 8 de la noche y será transmitido por Win Sport Más. Bueno, señores, un partido duro, partido difícil. Siempre han sido demasiado complicados los partidos de visitante, y más cuando es un estadio como el Atanasio Girardot. La actualidad de ambos equipos es la siguiente: Independiente Medellín viene de perder 2-1 frente a Millonarios en el Campín, mientras que el Deportivo Cali viene a empatar en un partido horroroso contra Equidad Seguros. Deportivo Cali se ubica en la posición número 20, mientras que Independiente Medellín se encuentra en la posición número 14 con 13 unidades. De ganar hoy, el Deportivo Cali no avanzaría mucho, solo avanzaría en el puesto número 19. Los convocados del Deportivo Cali son los siguientes, señores. Les voy a decir los convocados y les voy a decir las novedades que tiene el Deportivo Cali para el día de hoy. Kevin Dabson, Johan Wallens, Aldair Gutiérrez, Germán Mera, José Caldera, Kevin Riascos, Brian Montaño, Rafael Bustamante, Jimmy Congo, Fabri Castro, Enrique Camargo, Andrés Arroyo, Kevin Velasco, John Vázquez, Daniel Mantilla, José Córdoba, Roger Murillo y Gustavo Ramírez. Esos son los convocados del Deportivo Cali. Como novedades tenemos el regreso de José Caldera a la nómina de convocados. Tenemos la salida de Juan José Tello y Kevin Viveros. Lo más seguro es que sean por amarillas. Kevin Viveros por acumulación de amarillas y Juan José Tello igualmente. En el puesto de Juan José Tello estará Brian Montaño. Aquí la novedad principal y la que más sorprende es la de Jimmy Congo, que ya prácticamente estaba fuera del equipo. Lo más seguro es que arregló todos los inconvenientes contractuales que tenía con el Deportivo Cali y regresa a la nómina de convocados. Juan José Córdoba, que entra a convocatoria por segunda vez, y Roger Murillo, que entra reemplazando a Kevin Viveros. Esos son los convocados del Deportivo Cali y las novedades para el día de hoy. Mi posible formación titular es la siguiente, señores. Pero antes de decirle la posible formación, quiero que usted me diga en los comentarios cuál es su posible formación titular y cuál es su resultado para el día de hoy. Voy a decir la posible formación titular del Deportivo Cali, que muy seguro pare el técnico Jorge Luis Pinto, pero voy a hacer al mismo tiempo, voy a ir diciendo lo que me gustaría a mí que pusiera Jorge Luis Pinto el día de hoy. Así que comencemos, señores. Kevin Dabson en la portería, por la banda derecha Aldair Gutiérrez, los dos centrales del Deportivo Cali, Germán Mera y Kevin Riascos, por la banda izquierda Brian Montaño, los dos volantes de contención Rafael Bustamante y Fabri Castro o Jimmy Congo, uno de los dos. Los dos son preferidos del profesor Jorge Luis Pinto. Yo he visto que muchas veces tenía Jimmy Congo, tenía Fabri Castro, creo que son los dos favoritos del profe, así que uno de los dos se quedará en esa posición. O quién sabe, que la verdad no creo, deje a Rafael Bustamante en la banca, que sería un grande error del técnico Jorge Luis Pinto. Más adelante, me gustaría que Arroyo estuviera en la mitad del campo y que Kevin Velasco lo sentara. Que sentaran a Kevin Velasco, ya que no viene rindiendo, yo diría más que es por la posición en la que está. Kevin Velasco no es un número 10, él rinde más por la banda y pues en los últimos partidos los viene poniendo desde de armador. Y Kevin Velasco en esa posición no está rindiendo. Y pues si John Vázquez y Daniel Mantilla están mejor por la banda, pues lo siento y pongo Andrés Arroyo. Eso es mi opinión, pero lo más seguro es que los tres de arriba sean John Vázquez, Kevin Velasco y Daniel Mantilla por la banda izquierda. Más adelante, Gustavo Ramírez en la parte de arriba, el que nos va a regalar el día de hoy un golcito. Así que señores, esa es mi posible formación titular y los cambios que me gustaría hacerle. Díganme ustedes en los comentarios, ¿qué les parece esta nómina? ¿Cuál es su nómina? ¿Cuál es su resultado para el día de hoy? Esperemos hoy enviarle todas las energías positivas a los jugadores para que puedan sacar un buen resultado. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Compartir este video con tus amigos para que lo vean más personas.